todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Se nos ha dado. Movido por ese espíritu, digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Como hijo de Dios, les damos la paz.
Queridos hermanos, con fe y devoción, nos acercamos al altar para recibir a Jesús sacramentado, vivo, presente y resucitado en nuestro corazón y en todos los sagrarios de la tierra. Lo hacemos en fila y lo hacemos cantando. Hermanos, nos unimos con la oración espiritual
por los hermanos que no pudieron o no pueden asistir a misa, en especial los hermanos enfermos hospitalizados. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pues no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas que me aparte de ti, del maligno enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos hace renacer a la vida eterna por la resurrección de Cristo, concede que los sacramentos pascuales den fruto abundante en nosotros e infunde en nuestros corazones la fuerza de este alimento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, vamos ahora a vivir este nuevo Pentecostés, a pedirle al Señor, pedirle con fe, pedirle con amor, que descienda su Espíritu Santo, que venga a tocar nuestro corazón, que venga a sanar nuestro corazón, nuestra vida, interiormente y también físicamente. Jesús pide estar en comunión con Él para obrar en ti, para hacer milagros en ti. Solamente nos pide que tengamos fe. Por eso, pidámosle al Espíritu Santo que descienda sobre nosotros, que nos toque, que nos haga llenar de alegría y sobre todo de esperanza. Que nos dé la gracia de inundarnos en su amor y que nos dé la gracia de la sanación y de la liberación. Que venga a sanar nuestras heridas, que venga a sanar nuestros tormentos y dificultades y que nos llene siempre de su fidelidad. Queridos hermanos, vengamos con fe a la imposición de manos. Pero antes les invito a extender sus manos de forma sencilla, humilde, y pídele al Señor que venga el Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo a mi interior, a mi cabeza. Ven Espíritu Santo a mi cuerpo, ven Espíritu Santo a mi corazón, ven Espíritu Santo en toda mi vida, ven Espíritu Santo a sanar mis heridas, ven Espíritu Santo a llenarme de tu gracia, de tu esperanza, de tu amor, ven Espíritu Santo, derrámate sobre mí, ven Espíritu Santo y lléname del fuego del amor de Dios. Ven Espíritu Santo y haz un nuevo Pentecostés en mi vida. Ven Espíritu Santo a encender el don de la fe. Ven Espíritu Santo y aleja todos los demonios. Ven Espíritu Santo y aleja toda maldad. Ven Espíritu Santo y aleja toda enemistad. Ven Espíritu Santo a este lugar. Ven Espíritu Santo a esta parroquia.
Ven Espíritu Santo al párroco, ven Espíritu Santo al consejo pastoral parroquial, ven Espíritu Santo al territorio parroquial, ven Espíritu Santo sobre tu Iglesia Católica, ven Espíritu Santo sobre todos tus hijos, ven Espíritu Santo, transfórmanos, conviértenos, ámanos, derrama Señor tu Espíritu Santo. Derrama el poder y el fuego de tu amor. Derrama, Señor, la fuerza de tu gracia sobre cada uno de nosotros. Derrama, derrama, derrama el fuego de tu misericordia. Ven, Espíritu Santo, Señor. Santo eres, bendito y alabado, te damos gracias, Señor, por tu presencia en medio de nosotros. Gloria y alabanza, Señor, a ti. Bendito y alabado, santo es tu nombre, Señor. Santo, santo, santo eres, Señor. Grande eres, Señor, y estás haciendo maravillas en medio de tu pueblo, Señor. Derrama, derrama, derrámate, Señor, con poder, con fuerza. Bendito y alabado sea, Señor. Santo eres.